Y ahora tenemos que aprender cómo trabajar por encima de las fronteras. Y esta colaboración transfronteriza es una nueva normalidad. Tiene que ser una colaboración entre países y entre entidades privadas, entre centros de investigación, organizaciones globales. Nosotros realizamos una votación para el informe que publicamos el año pasado, una encuesta, y el 95% de las personas que tomaron parte en esta encuesta esperan que esta colaboración transfronteriza se va a intensificar y va a haber más colaboración internacional. Y la soberanía digital en este contexto se vuelve cada vez más popular. Y esta noción se usa cada vez más, pero también es una noción controvertida en cierto sentido, porque discrepamos en cuanto a la definición de esa noción. Porque es una palabra muy pesada, muy significativa, entonces tenemos que usar esta expresión con mucho cuidado. O sea, ¿qué quiere decir uno cuando usa esta palabra soberanía digital? Por eso, ese panel, esa mesa redonda, y vamos a empezar con una pregunta. ¿Es una solución o un problema la soberanía digital? Va a ser una mesa redonda de 90 minutos y, por supuesto, no vamos a solucionar todo el problema durante ese tiempo. Pero lo que pretendemos es entender mejor lo complejo que es el problema y que es un problema de varias dimensiones y también entender mejor la postura de varios actores involucrados en este proceso, porque es un problema común. ¿Cómo crear, cómo implementar las normas, las reglas de funcionamiento de Internet? ¿Y cuál es el papel de los países, de los estados, de las empresas y de la sociedad civil? Tal como ha dicho Jennifer, vamos a dividirlo en tres mesas. Primero los datos, luego el contenido, la fragmentarización del contenido y tercero vamos a hablar de la colaboración o interrelación entre la política y las cuestiones tecnológicas. Pues tenemos 90 minutos. Y contamos con la presencia de los destacados panelistas. Y ya sé que gracias a eso tenemos muchos conocimientos a nuestra disposición durante esa mesa. Por eso les animo a usar el chat y escribir sus comentarios. Cualquier cosa que llame su atención en lo que digan los panelistas durante sus intervenciones. Por favor, tratémonos con respeto mutuo porque no queremos batallar aquí, no queremos enfrentarnos aquí. Queremos respetar las opiniones de los demás y luego, al resumir ese panel, yo intentaré incorporar sus comentarios en el informe. También pueden usar la función de QIA si quieren preguntas, si tienen preguntas. Yo voy a moderarlas e introducir esas preguntas a nuestro debate. Ahora pasemos al grano. Tengo dos preguntas sobre las que luego podrán votar. La primera pregunta es muy sencilla. Está relacionada con el título de la sesión. ¿Es un problema o es una solución esta soberanía digital? Por favor, elijan la respuesta adecuada. Segundo,
La segunda pregunta está relacionada con el primer segmento. La soberanía de los datos es una noción clara para todos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No están de acuerdo o definitivamente están o no están de acuerdo? Ahora les voy a dar un minuto o dos para que contesten. Lo que queremos es más o menos palmar un poquito cuáles son sus opiniones en cuanto a la soberanía digital. Esas dos preguntas, pues, permanecerán en la pantalla un poco más. Yo creo que sería interesante ver los resultados de esta encuesta de introducción. Es un tema muy complejo. Y lo que quiero entender es cuál es nuestro punto de partida. Igual los técnicos me puedan ayudar y enseñarnos las respuestas, si ya las tenemos. Y si es el caso, podemos ya cerrar esa ventanilla porque ya casi hemos llegado al 70% y es cuando vamos a terminar la encuesta. Y pues, repito, usen el chat, ahí pueden presentarse y hacer preguntas, saludar a la gente, porque supongo que hay mucha gente que lleva mucho sin ver y no estamos en Polonia y desgraciadamente no pueden verse en persona. Por eso, incluso esa forma de contacto es muy importante. Vemos los resultados ahora. Vale. Parece que el mensaje es bastante fuerte. La mayoría de ustedes opinan que la soberanía digital es parte del problema, pero también es parte de la solución. Yo veo que las opiniones varían y es una buena señal para la calidad de este debate que nos espera. Y la segunda pregunta. Pues la otra pregunta nos enseña que la noción, esa noción no queda clara, que requiere más explicación. Pasemos ahora a la primera parte. Y la segunda pregunta nos introduce de manera natural esa primera parte del debate. Hay aquí mucha tensión entre la soberanía digital y el flujo libre, el movimiento libre de los datos. Empecemos por el representante del Ministerio Alemán de Economía y Energía. Alemania hace mucho hincapié en esos dos temas, la presidencia alemana en la Unión Europea, digo. Y la Comisión Europea también habla mucho de la soberanía digital. Que yo sepa, los alemanes no lo ven como una noción exclusiva. Entonces, ¿cómo compaginar la soberanía digital y el flujo libre de los datos? O sea, ¿cómo compaginar esos dos objetivos? Bertrand, muchas gracias. Buenos días. Sobre todo, primero quiero felicitarle a Bertrand y a todos mis compañeros y compañeras, Jennifer también, por haber organizado esta sesión, porque hay muchos participantes o centenares de participantes, casi la misma cantidad que la de asistentes a la sesión de apertura, de inauguración de ayer. Y eso demuestra que es un asunto muy importante.
Cuando hicimos la encuesta, estábamos pensando de si es una noción clara o no, pues me hace pensar en los tiempos cuando yo era joven y el mundo estaba dividido en dos bloques. A los dos lados había luchadores por la libertad y la otra parte siempre les percibía como terroristas a los luchadores por libertad. Y con la soberanía digital es parecido porque depende del punto de vista y de cómo se defina ese fenómeno. ¿Es algo que vamos a defender o es igual es una amenaza para Internet? En España, en Alemania, en el mundo, estamos ahora en ese margen estrecho entre los dos y lo que queremos hacer en Alemania es tener esa posibilidad de poder definirnos a nosotros mismos, o sea, nuestro espacio económico digital, como nación, como Estado. Queremos hacerlo, pero también nuestros centros de investigación, nuestras empresas, la sociedad civil, es importante para todos nosotros. Queremos poder controlar nuestros propios datos, nuestras tecnologías y también los nuevos modelos de negocio. Creo que es una tendencia natural de cada uno, de todos, porque en Europa en general tenemos el movimiento, el flujo libre de datos y el comercio libre, y son soluciones que vamos a fomentar. No es proteccionismo. Ni siquiera ser autosuficiente. Pero lo que queremos evitar son unos silos, unas islas entre regiones más grandes. Y pues, ¿cómo hacerlo? Pues con este objetivo en mente, pues es importante reflexionar sobre que, bueno, que necesitamos potencial, necesitamos y queremos ser líderes de este debate, de esta investigación. Y no se trata de poner fronteras, no se trata de que unos sean más pobres que nosotros, no se trata de destruir o dañar la red que hemos construido, pero de mejorarla. Queremos hacerlo mejor en Europa, mejor que hasta ahora. Entonces, veamos nuestra estrategia de datos, nuestros recursos humanos, nuestro potencial. Veámoslo en cada país europeo. Nosotros hacemos investigación y lo que queremos es unir las estructuras existentes y crear una nube europea a partir de eso, o sea, un espacio de datos donde colaborando vamos a poder mejorar algo. Tú antes has mencionado un proyecto, se llama Gaia X. ¿Cómo esto encaja con el concepto de localización de los datos? ¿Es un espacio comercial? Porque, si bien entiendo, Gaia X será sitio donde se organizarán ciertos eventos. No se trata de un espacio de datos. Se trata de aprovechar esos recursos de datos en Europa, estos tesoros escondidos, por ejemplo, en centros de investigación, en empresas pequeñas, medianas y grandes.
La idea es la siguiente: recopilar esos datos. Cada uno contribuye algo a ese recurso, a esa base, y luego puede usar esos datos recopilados también de otros centros, de otras entidades. Pues sí, tiene algo que ver con la localización, porque ese sistema Gaia X debería respetar la normativa de los datos personales y los derechos las leyes antimonopolio, etcétera. Entonces, aquí tenemos ciertas normativas europeas que tenemos que respetar, pero ahora lo que queremos hacer es inaugurar, lanzar esta unidad central de control para poder empezar a recolectar esos datos. Si mal no entiendo, si bien te entiendo, es compartir los datos, pero también dentro de ciertas restricciones debido a la normativa de los datos. Muchas gracias. El siguiente interventor es Paul Mitchell de Microsoft. Microsoft, como bien saben probablemente, está relacionado con lo que pasaba con la el almacenamiento de datos en Irlanda. Y la pregunta es si la localización, si la ubicación física de los datos importa, o tiene importancia, si debe ser importante. Pues puede, probablemente, a veces sí. Parece que los datos, la soberanía de los datos, la realidad es la siguiente, que en el mundo digital pues si tenemos algo importante, podemos compartirlo o no, económicamente hablando. Tenemos un dato y podemos compartirlo, pero si yo tengo alguna cosa, por ejemplo, madera, algo físico, también podemos compartirlo o no. Y creo que el mundo digital nos cambia por completo la actitud hacia lo que está pasando. Ahora los países y otras entidades tienen que cambiar de actitud frente a eso. Y hablando de la soberanía, a los datos quedan regulados por ciertas leyes. Ese asunto de los datos de Irlanda se solucionó. Se trataba de divulgar los datos fuera de los Estados Unidos, y en consecuencia se adoptó una ley sobre los datos en la nube en los Estados Unidos. Y esa ley define las posibilidades, pero también las obligaciones de las empresas que poseen datos en Estados Unidos. O sea, sus obligaciones de divulgar los datos, si se lo piden los órganos de seguridad, etc. Pero ahora, las antiguas reglas no funcionan, no aplican.
Y por eso los conflictos legales que ahora afrontamos. Yo creo que hay un gran reto para el mundo digital. O sea, hemos hablado de la soberanía, por un lado. Y bueno, esa cuestión se podía esperar porque la soberanía es parte del problema, pero también parte de la solución. Y la soberanía es algo que entendemos de varias maneras. Pero sería un error centrarse sobre todo y solo en la soberanía. Deberíamos enfocar ese debate de otra manera, de una manera que nos haga posible el desarrollo social y económico, porque debe ser un recurso común para compartir algo que no se podía hacer antes cuando los recursos eran físicos. La falta de recursos, esa noción es algo que no siempre se aplica al mundo digital. La escasez de los recursos. Pero también aquí hay otro aspecto, o sea, la relación entre la soberanía y el territorio. Por eso pregunto si la ubicación de los datos importa o no. O igual lo que importa es quién controla los datos y quién genera el valor. Pues en la práctica, para los datos, pues no importa dónde estén, si estás bien conectados con esos datos, porque Microsoft tiene y Amazon tienen centros de datos por todo el mundo. Todos los proveedores de la nube guardan los datos en varios sitios y estén donde estén, no importa, lo único que importa es tener acceso. Pero de eso surge la pregunta de cómo controlar y manejar las redes, quién va a gestionar esas redes y qué normas vamos a aplicar a esa gestión de las redes que están interconectadas. Para facilitar un intercambio global de datos, pero también hay diferencias importantes entre la gestión de los datos, porque los datos es un recurso que puede generar un valor, y este valor, cuanto más datos haya, más valor. Veamos la inteligencia artificial y los cursos de formación, o sea, cuantos más datos tienes, mejores los resultados para la formación de la inteligencia artificial. Y es un enfoque nuevo. Antes de la época de la nube, teníamos una actitud distinta. Nos centrábamos sobre el intercambio, sobre las zonas de intercambio libre de los datos. Como por ejemplo, tenemos zonas de comercio libre en los puertos, donde los barcos pueden descargar sus productos. Y por eso al principio buscábamos algo parecido para los datos, pero hasta el momento no hemos encontrado un equivalente de ese tipo, porque todo el modelo estaba basado en la idea de que había escasez de ciertos recursos, pero no es el caso de los datos. Parece que es muy importante este elemento y lo que quiere subrayar es lo difícil que es aplicar el enfoque mental que tenemos a los productos físicos, o sea, cómo aplicar esta mentalidad a los datos. Y bueno, cuando nos estábamos preparando esa reunión, hablamos de algo opuesto a la fragmentación, porque Microsoft sí que protege la privacidad
de los datos. ¿Es algo parecido a nuestro reglamento de protección de los datos? Sí, y esto es muy importante. Pasando en nuestro debate de datos y los activos a la economía, los datos que son una prolongación de un ser humano, de una persona, el reglamento de protección de datos habla del marco avanzado de privacidad para los ciudadanos. Cuando esto se hizo realidad, Microsoft tomó una decisión de aplicar el reglamento de protección de datos o la implementación de la protección de esta regulación para todos los clientes de Microsoft. Esto tiene sentido simplemente. Al mismo tiempo, Microsoft en los Estados Unidos dice que hay que implementar regulaciones federales en cuanto a la protección de privacidad. Es mejor tener un marco común de privacidad que 50 diferentes marcos en 50 estados diferentes del país. Por eso, nuestra opinión es que la protección de la privacidad, privacidad de datos y de personas es algo crucial en todo el mundo. Sí, yo quiero destacar este tema porque al hablar de la fragmentación aparecen tendencias opuestas. La armonización de datos y en este caso el nivel de protección también es importante. Como he dicho antes en la sección de preguntas y respuestas, está ahora un comentario que dice que la soberanía no es el único tema. La soberanía digital no es el único tema que queda poco claro. Hay muchos debates que tienen lugar en cuanto al significado de este concepto. Además, tenemos otro comentario. ¿Cómo podemos de una forma coherente entender la soberanía digital y crear reglas de juego comunes para la cooperación digital? ¿Cuáles son las reglas para los servicios en la nube accesibles? Me gustaría recordar sobre nuestro marco temporal. Ahora, Otsuko Okuda, que es director regional de la oficina regional de la UIT para Asia y el Pacífico. Yo sé que a veces en organismos internacionales es difícil navegar entre los diferentes puntos de vista de los países miembros. No se puede ser partidario de un grupo, de un lado, una fracción. Una pregunta para usted. ¿Cómo nos podemos referir al la identidad de Internet en los distintos países asiáticos? Si nosotros tomamos en consideración el punto de vista de los países menos adelantados, especialmente islas pequeñas. Gracias por esta pregunta fantástica. Creo que el enfoque que pone el punto central el ser humano debe ser lo más importante. Es un elemento fundamental del debate. Y añadiendo a lo que ha dicho anteriormente Paul en cuanto al compartimiento de datos y también en contexto de las oportunidades y posibilidades que se crean de esta manera. En la región Asia-Pacífico, la UIT está en 38 países que constituyen por el 60% de la población mundial. Una de las tareas clave se relaciona con concentrar en este grupo de la población. En la región de Asia y el Pacífico viven grupos enormes de personas. Por esto el tema del acceso a Internet y el desarrollo de habilidades es muy importante. Y sí, tenemos un progreso en este ámbito. Cuando la gente está conectada, ¿qué hace? Pues mucha gente usa las redes sociales, varias plataformas a las que tienen acceso. Y esto al mismo tiempo abre muchas oportunidades y posibilidades para el comercio en línea. Más y más empresas se involucran y se integran con la cadena global de valores. En el momento de conectar, vemos
ventajas para la educación, la salud y el empleo. Internet y el acceso y los datos accesibles permiten una transformación de la vida humana y de la realidad socioeconómica para muchos países de Asia y el Pacífico. Esto también se refiere a los países que son los menos adelantados, cerrados en el continente, y también los países en vías de desarrollo ubicados en islas pequeñas. Por esto, el acceso a los datos es fundamental. Establecer reglas, normativas, también es importante. Los que se conectan por primera vez a Internet saben que sus datos van a tratarse de una manera transparente y también sabrán qué va a pasar con los datos que ellos mismos generan e introducen en Internet. Y volviendo a la pregunta, teniendo en cuenta esta dinámica que tiene lugar en la región de Asia y el Pacífico, la gente está teniendo más conciencia del significado de los datos que generan o que publican. Entonces, el nivel de conciencia crece dentro de muchos países. Pero todavía no hay un debate amplio, pero estamos más y más cerca a un debate. Esta situación crea otro nivel de complejidad. En Asia-Pacífico, no todos los países se involucran en el debate internacional. Vamos a seguir con este tema más tarde. ¿Usted se refiere al entendimiento político, a la participación? Sí, exactamente. El entendimiento político y el entendimiento concerniente a la política de privacidad detallada, protección de privacidad. A veces esta política está implementada, pero de hecho no funciona. Teniendo esto en cuenta, sabemos que es un reto lograr un involucramiento pleno. Pero nosotros ayudamos a los países en los puntos críticos para no dañar las oportunidades económicas y sociales. Otro aspecto de nuestro trabajo. Creo que es fundamentalmente importante la cuestión de la confianza. Para crear confianza y también la sociedad en el ciberespacio, apoyamos a los países miembros en el alcance de la protección de los niños en línea y la ciberseguridad. Las habilidades, funcionalidades, experiencias de nuestros países se usa para dar respuesta a los retos que tenemos todos nosotros en el área de los datos. Sí, de hecho, esto es muy importante. Una de las cosas que también está en el fondo de este tema se relaciona con la cuestión de la localización. ¿Es una cuestión muy importante, necesaria o al revés? Esto a lo mejor se puede lograr solo por países muy grandes que ya hoy tienen muchas habilidades en este alcance. O no sé, se trata a lo mejor de este tipo de desarrollo en el cual esto funciona mejor para los países pequeños, medianos o más grandes, compañías pequeñas, medianas, grandes. No sé, es una reflexión. Ahora doy la palabra al representante de otro continente, África, Alison Goward. La pregunta se refiere a la complejidad y la diversidad de la situación en África. Tenemos niveles muy variados en cuanto a la conexión a Internet y también las normativas, regulaciones, estándares en los países africanos. Estoy pensando en esto porque este tema ya apareció en la pre-reunión. La soberanía de los datos es cuestión de control e introducir mecanismos de control y cadenas de valor. Y aquí esto también se refiere a la localización.
Me gustaría decir que la cuestión de la localización de datos sí es importante para los países africanos que quieren ser escuchados, especialmente en cuanto aparece un argumento que dice que los países africanos no tienen infraestructuras o habilidades técnicas para llevar centros de Big Data o almacenes de datos, o no pueden aprovechar los datos. Pero yo creo que el argumento central está en otro lugar. Debemos recordar dos argumentos en este debate. Primero, la localización de datos se usa por los gobiernos que quieren controlar estos datos por razones políticas. También están los aspectos económicos, que es algo justificado para la localización de datos, y esto se relaciona con el desarrollo económico, la realización de una política industrial concreta. En este caso, tenemos un conjunto de los elementos que se refieren a la soberanía y una legitimidad referente a los países específicos y las reglas de funcionamiento de los países independientes, soberanos. Los países interiormente intentan controlar los datos para controlar a los ciudadanos y potencialmente intentar influir en sus derechos. Nosotros observamos la situación, vemos conflictos en varios países en vías de desarrollo que tienen varias variaciones de este aspecto, pero si nos olvidamos de las cuestiones ideológicas y nos centramos en la legitimidad y varias preocupaciones referentes a los datos, que de momento son un activo muy valioso. Los gobiernos tienen una obligación estratégica de maximizar las ventajas para su propio desarrollo. Un problema es que hablamos de los problemas interrelacionados de los ecosistemas digitales en los silos en cuanto al intercambio comercial, la política, otras cuestiones como la protección de datos o los derechos. Todo esto está interrelacionado. Y ahora pasamos al argumento presentado por Paul, que ha dicho que los datos de hecho son un bien y al mismo tiempo es importante que tengamos en cuenta que los gobiernos, para los gobiernos la localización es importante. La mayoría de estas situaciones nos hacen sentir una escasez que es artificial. Por eso los datos deben constituir bienes públicos globales. Los servicios de ciberseguridad son proveídos por entidades que controlan estos activos. Por esto son tan eficientes. Muchas personas usan esto, pero esto no quiere decir que los gobiernos de hecho se olvidan de su obligación para los ciudadanos en el alcance de la protección de datos. Por supuesto, la optimización local es importante y al mismo tiempo cierta concentración de datos que ha mencionado Paul permite a las empresas de no dar acceso a los competidores. Esto no debe tener lugar a nivel nacional o regional. Y así pasamos a la necesidad de los países particulares para poder operar globalmente, porque hay algunos problemas que no se pueden solucionar a nivel de un solo país. No podemos cerrar las fronteras y al mismo tiempo teniendo esperanza de crear un Internet conjunto. Volvemos así a la necesidad de tener un sistema supranacional o supranacional para que los datos puedan viajar a través de las fronteras al mismo tiempo siendo protegidas. Supranacional, esta palabra puede hacer sonar las alarmas. Transnacional parece más aceptable. Yo solo quiero decir que es algo más grande que los países soberanos que no son capaces de actuar individualmente. Sí, yo entiendo que es un tema bastante sensitivo, un tema supranacional. Todos estos temas, deberíamos organizar una sesión separada para debatirlo en detalle. Es importante que pongamos atención en las cuestiones de crear
valor, valor social, económico. A veces existe la necesidad de dar acceso a los datos para crear un valor social, no solo el económico. Cuando hay más barreras, es menos posible lograr estos valores. Y ahora me dirijo a Alisa. Alisa, que también a lo mejor tiene una opinión. Alisa, eres presidenta del grupo de trabajo de ingeniería de Internet. Por eso la idea fundamental referente a los protocolos técnicos es que son bastante comunes. Y este tipo de normas se someten a ciertas preferencias y deberían permitir a los dispositivos que se comuniquen de forma fluida. ¿Qué es necesario para que se puedan introducir ciertos elementos relacionados con una ubicación geográfica y el concepto de la resistencia, resistencia aumentada, en peligro? ¿Cómo esto se interrelaciona en el contexto técnico? Esta pregunta está muy bien formulada y de hecho es una pregunta muy buena. ¿Cómo fue diseñado Internet? La idea fue de incrementar las interconexiones transnacionales, pasando sobre las fronteras. Que la idea fue de conectar la gente globalmente, en escala global. Y esta idea sigue siendo un objetivo a la hora de desarrollar esta tecnología o cuando evolúa. Gracias a Internet somos capaces de conectar varios dispositivos a varios fragmentos de la red. Y esto no lo adaptamos a requisitos de ningún país concreto. Este es el tejido de Internet y los objetivos que nosotros realizamos, como tiene lugar en contexto de la soberanía de datos, lo que va más allá del proyecto tecnológico, esto permite introducir ciertas limitaciones relacionadas con una mejora del rendimiento de la red o la experiencia del usuario, o la posibilidad de enviar información de una forma más rápida, una red más segura, más confidencial, y también hacer más fácil la configuración de gestión de redes, introducir una simplicidad y automatizar los procesos para gestionar las redes. Los ingenieros y todo el sector quieren esto e intentan desarrollarlo todos los días. Cuando ponemos atención en la cuestión de la soberanía de datos, esto introduce ciertas limitaciones en estos aspectos. Pero si tenemos los puntos finales en localizaciones definidas, habrá que introducir a este puzzle más elementos para llegar a una seguridad de datos. ¿Cómo debemos manejar la infraestructura, las claves de encriptación? ¿Dónde deben estar? ¿Si deben ser claves divididas o separadas? Todo esto influye a la complejidad. Esto no quiere decir que cambiemos la manera de diseñar la red para adaptarnos a los requisitos de soberanía, pero es lo que está pasando en el mundo. No podemos ignorarlo. Por eso añadimos otra capa de complejidad y tenemos que aceptarlo porque así es la realidad y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de construir las redes. Gracias, Alisa. Creo que tenemos un elemento ya mencionado en la reunión preparatoria de este debate. No tenemos mucho tiempo para comentarlo, pero es la diferencia entre el potencial de las entidades de replicar los datos para su propia optimización contra la obligación de informar en ciertos lugares. Esta diferencia es significativa y hay que tomarla en consideración. Otra cosa más que ha dicho Alisa es que no se debe tener una versión solo de una parte, o como ha dicho Rudolf antes,
en referencia a la protección de datos personales, garantizar controles o una habilidad de sacar los valores, accesibilidad a cierta información. Estos son conceptos muy importantes que en algún sentido se introducen también en el concepto de la soberanía de los datos. Lo que dice Alisa es que nuestro enfoque va a llevar consigo ciertas limitaciones. Y vamos a volver a este tema en la última parte. Ahora me gustaría finalizar esta parte de nuestro debate. Jan Murray es un pionero de Internet y es uno de los primeros en participar en el trabajo del Consejo de ICANN. En este debate nos alejamos de la visión, de la primera visión de la infraestructura global. En otra sesión del IGF han aparecido otras cuestiones referentes a las prioridades para los gobiernos. Estas prioridades deben referirse a marcos propios a nivel nacional para que se pueda cooperar con otros marcos internacionales antes de solucionar los problemas de la base técnica. ¿He entendido bien lo que usted ha dicho antes? Sí. Como todos sabemos, desarrollamos Internet, evidentemente de una manera consciente, desarrollamos Internet y debemos recordar también en el contexto de las fronteras y de los países. Parece que por primera vez en la historia de la humanidad hemos creado un espacio global, que es Internet. Debemos recordar al mismo tiempo sobre la información digital, los datos digitales que se aplican en varios aspectos. Y si gestionamos estos datos, vamos a generar los mismos datos localizados por todas partes. Otro aspecto es la cuestión de las tecnologías de encriptación, de cifrado, que es la que garantiza la seguridad de estos datos. En este caso, la localización de los datos no constituye un problema. Sin las fronteras nacionales, introdujimos un espacio totalmente nuevo, que se llama ciberespacio. Y otro aspecto del uso de la comunicación global basándonos en países particulares, entonces aparece una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un espacio nacional, internacional y global que se creó por Internet? Justamente por eso en el pasado, cuando pensábamos que el gobierno era una de las partes interesadas, y así pensábamos en el momento de crear ICANN, y una de las partes interesadas es el gobierno, o los gobiernos en general. Y luego tenemos los operadores, los que mantienen el Internet y garantizan el espacio global. Como consecuencia de un gran cambio que se introdujo, entendimos que Internet era para todos. Sí, Internet es para todos. Por lo tanto, después de 30 años de funcionamiento de un proceso, hemos llegado a un punto en el cual es un asunto de todos los ciudadanos. La gente debe estar protegida. El gobierno se preocupa o tiene miedo de este espacio de la red. No sé, a lo mejor esto pasó después de la
de lo que pasó en los Estados Unidos en el año 2001. Pero luego el gobierno empezó a pensar en dos líneas, los problemas referentes a la seguridad y las cuestiones económicas. Son dos temas, la seguridad nacional y la economía. Estos temas constituyen un gran tema que el gobierno debe solucionar. Entonces surge una pregunta, ¿cómo se puede actuar teniendo en cuenta estos dos aspectos? Pasamos de la primera posición del gobierno en cuanto a Internet a lo que ha evaluado. Una frase muy simple en cuanto a esta relación es que cada país debe asumir la responsabilidad de la seguridad, la confianza y el espacio de Internet, que también incluye la transparencia e integridad de datos. Esto es una responsabilidad de los estados, de los países. En cuanto a las relaciones, también los gobiernos deben hablar y compartir conocimientos y experiencias. Esto sí tiene lugar en caso de varios países. Esto es algo que ya he comentado. Enmendar la ley, cambiar las reglas de funcionamiento en los estados nacionales, esto debe ser aceptado. Hay que trabajar a nivel individual, pero también no olvidar de las relaciones intergubernamentales. Muchas gracias, John. Estoy segura de que todos están igual de frustrados cuando yo tengo que interrumpirles para moderar un poco el debate para que tengamos tiempo suficiente para todas las partes de ese debate. Pero ahora vamos a pasar al otro punto, otro segmento del debate. Y vamos a hacer una encuesta, Paul, si podemos pedirte que lances la encuesta y por favor ahora pueden votar y luego vamos a hablar de ello. Por favor, si puedes iniciar la segunda encuesta, no la primera, sino la segunda. Es la pregunta por la colaboración internacional. Si hay suficiente colaboración internacional entre los actores en cuanto a las infracciones en línea, abusos en línea. Ahora 2 minutos para responder a esa pregunta. Y mientras tanto también voy a abordar los comentarios que han surgido en el chat. Primero, un comentario interesante que dice que la protección de los datos hablando de los datos personales, si es un elemento de autodefinición de un ser humano, sí que es un interesante, un tema muy interesante. Y otro comentario sobre la diferencia entre varios tipos de los datos. O sea, cuando hablamos de la soberanía de los datos, pues si nos referimos a los datos personales, pero también bueno, hay otros tipos de datos, otros elementos relacionados con los datos, como por ejemplo los datos industriales. Y por último, otro comentario del chat. Este comentario nos habla de ciertos límites introducidos por los estados, pero también hay ciertas medidas de control que se introducen en cuanto a los datos almacenados, pero en realidad podrían ser datos públicos y si fuesen públicos sería muy útil para todos. Pues veamos los resultados. Más
un 70% cree que el nivel de colaboración internacional no es suficiente. Y parece que es un mensaje claro, que está relacionado con las estadísticas que mencioné al principio, que bueno, no hay colaboración suficiente entre todos los actores. También en cuanto a la legislación, pero pasemos ahora a otro segmento. Hay muchos debates sobre la desinformación y hay muchos retos relacionados con la seguridad y los abusos en Internet. Es una paradoja. La cantidad de mensajes, contenidos dañinos, relativamente hablando, es muy pequeña comparando con, bueno, la totalidad de los posts, de las publicaciones que surgen en Internet. Pero en general, en total, son millones o centenares de millones de contenidos publicados, posts publicados por año en una única plataforma. Pues relativamente hablando, ese tipo de publicaciones, bueno, son muy pocas, sobre todo si tenemos en cuenta su impacto, su visibilidad. Y ahora me gustaría darle la palabra a Alison, para que nos conteste una pregunta fundamental de cómo pueden coexistir miles de millones de personas en esas plataformas que reúnen personas con varias opiniones, con opiniones distintas, políticas, religiosas, como en África, por ejemplo. Son muchas tensiones potenciales. ¿Cómo está eso en África? ¿Si hay algún debate por todo el continente sobre la libertad de expresión, sobre las opiniones o la habla agresiva, dañina, negativa? Gracias. Parece que todo eso... bueno, podemos traducirlo en ciertos cambios fundamentales que vemos en la comunicación como tal, pero no se trata solo de las regulaciones, de las provisiones sobre el contenido al nivel local, nacional, o sea, un sistema de quejas, etcétera, sobre el idioma que se usa. Ahora tenemos que ver con un fenómeno que ha destruido por completo ese orden tradicional y necesitamos nuevas normas. Y ahora tenemos sistemas de normativa competidores, porque esos sistemas implementan ciertas regulaciones a nivel regional. Hay muchas iniciativas. La Unión Africana, por ejemplo, tiene un comité. Y también hay varias convenciones de protección de datos. Y todo eso encaja muy bien con los estándares o tratados globales. Pero al nivel nacional, al nivel estatal, tienen que ser aprobados, bueno, por cada país. Y hay pocos países que han aprobado esas normas. Hay 5 o 12 países en África que implementan esas reglas, entonces en general no se implementan esas normativas a nivel estatal. Hay muchas convenciones que regulan esas cuestiones, pero todos esos documentos parten de la Declaración de Derechos Humanos, del Estado de Derecho, etcétera, y son cosas que en realidad no siempre se practican en ciertas partes del mundo. Y esos países sí que quieren crecer y que crezcan sus técnicas digitales. Quieren ser parte del comercio libre, pero también quieren
controlar o restringir ciertos derechos de los ciudadanos. Por eso es muy complicado gestionar esas plataformas globales. Es muy difícil estandarizarlo al nivel regional, sin hablar del nivel internacional, si hablamos del contenido, de la diversidad y tal. Esos marcos permiten regular esa diversidad, también los asuntos étnicos. Y como tal, no son cuestiones que provocan tensiones. Lo que sí provoca tensiones es si uno manipula con esas cuestiones. Y África es un continente muy diverso porque hay países con sistemas legales muy fuertes y marcos legales muy fuertes sobre el hablar del odio, pero también hay países donde la cosa es distinta. Por eso, lo más importante es que haya colaboración internacional. Porque hay problemas bien visibles para nuestro continente, pero a veces su fondo está en otro sitio, igual como pasó con Cambridge Analytica. Me parece que lo que pasa en África, legalmente hablando ahora, pues pasan cosas muy buenas porque tenemos marcos legales que nos permiten quitar, suprimir ciertos contenidos dañinos y somos capaces de implementar medidas de protección de datos. Gracias. ¿Tú qué opinas? O sea, también tanto los gobiernos y el sector privado en África, esas dos partes toman parte en la discusión, en el debate global sobre esas plataformas, el funcionamiento de esas plataformas, porque son decisiones globales que luego afectan a todos los usuarios por todo el mundo. Y las decisiones en realidad las toman solamente unos actores. ¿Y tú crees que la participación de los actores africanos es suficiente en este proceso? No, creo que no. Porque también hicimos estudios también sobre la participación en el IGF y otros foros. Los representantes de África no se comprometen, no son activos en estas iniciativas. Porque también si hablamos de los impuestos, por ejemplo, esto nos solucionaría muchos problemas de gestión a nivel internacional, pero hay muchísimos países que quedan fuera de todo ese proceso porque no quieren desarrollar sus economías de esa manera. Otros están en contra. Por eso tenemos que ponernos a la mesa e influir en esa agenda, luchar por nuestros intereses, en vez de adoptar convenciones que solamente defienden los intereses de otros. Tenemos que proteger nuestros intereses y también los de nuestros ciudadanos. Sí, bueno, es hablar de los silos, de romper y destruir los silos, y me gusta mucho que hablemos de eso. Pero el tiempo corre y ahora voy a darle la palabra a Rudolf, solamente unos minutos. Alemania es un pionero hablando de la moderación del contenido en las plataformas internacionales. Y Europa está preparando su solución para los servicios digitales. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el calendario de esta directiva, también de la directiva del comercio en línea, el e-comercio? ¿Y cómo se distingue aquí entre la división de la responsabilidad de las entidades involucradas?
Gracias, Bertrand. No sé si me ven y si me oyen, porque yo no me veo a mí mismo, por desgracia. Al principio de nuestra presidencia, sabíamos que íbamos a encargarnos del tema de los servicios digitales, porque la propuesta de la comisión iba a surgir hasta el final del año. Pues parece que no será nuestra la presidencia que va a finalizar ese asunto. Tenemos que esperar unos 2-3 semanas más para la propuesta, que luego se va a debatir y pues tendremos que tener un debate en el Consejo. Probablemente será en la primera mitad del año que viene. Y en cuanto al enfoque, a la actitud alemana, las plataformas. Esto se refiere al habla del odio y otros discurso del odio y también otros abusos, y ya tenemos una, ya hace 3 años que tenemos una regulación al respecto y nuestras experiencias son bastante positivas. Lo que más nos preocupaba es que hubiera demasiados contenidos bloqueados, que los operadores de las plataformas bloquearán demasiados contenidos, pero parece que no es el caso, y es una sería un buen punto de partida para Europa en general, porque las plataformas tienen que asumir responsabilidad, pero la legislación no puede recaer sobre esas plataformas. Y creemos que, bueno, que la actitud alemana es una solución bien equilibrada, porque es algo que ya hemos comprobado en la práctica y funciona. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero en realidad no imponemos ninguna obligaciones nuevas o responsabilidades a los operadores de las plataformas. Todo eso, se basa en la ley, el código penal criminal existente. O sea, no hemos introducido ningún elemento nuevo para esas plataformas. O sea, todo recae dentro del marco legal actual existente. Pues parece, Rudolf, que es un buen ejemplo del que todos podemos aprender de cómo implementar esas reglas en otros sitios. Paul Mitchell, le quería hacer la pregunta del contenido y de los límites geográficos del contenido, porque Microsoft queda muy expuesto a ese tipo de problemas, pero tengo que abrir otro debate ahora y va a ser un debate muy breve y discúlpenme eso, pero Sergey, Alexei está con nosotros, está en Rusia, Alexei Koroslavsky, y es representante del gobierno, del ONG, de la, no del gobierno, por supuesto, de la ONG. O sea, mi pregunta es la siguiente, si, como tal como ha dicho Alison, si tenemos un país que tiene un marco legal sobre los datos personales, si eso tiene algunas consecuencias para otros países, por ejemplo, que otros países no respetan esa ley.
Por ejemplo, en Rusia. Porque eso puede afectar a Rusia. O sea, hablando de las leyes de localización de los datos y sus límites las leyes, la normativa relacionada con el acceso al contenido y la protección de la privacidad. O sea, si puedes pronunciarte sobre eso. Muchas gracias. Pues primero, yo puedo decirles de qué es lo que hacemos en cuanto a confianza. He seguido todas las intervenciones y estoy de acuerdo con todos los que han dicho que la confianza solo puede existir si todos tenemos la misma actitud. Pero hablando del hecho de bloquear ciertos servicios en Rusia, que yo sepa, solo se refiere a LinkedIn, que se ha bloqueado en Rusia. Se ha hecho por ciertos protocolos de gestión de los datos, porque en Rusia existen leyes relativas a la localización de los datos. No aplica la ley rusa de gestión de los datos y solamente por eso LinkedIn se ha bloqueado, ha sido bloqueado en Rusia. Y los demás, pues hay ciertos hay cierta discusión con las autoridades rusas. Pues, ¿qué hacemos en Rusia en cuanto a la confianza? Voy a hablar en ruso. Te tengo que interrumpir porque no tenemos problemas con la traducción. Vale, pues voy a hablar en inglés. En cuanto a la confianza en el gobierno ruso, pues tenemos un sistema de gestión de varios eventos que ya hace 2 años que tenemos este sistema. Y por ejemplo, si vemos algo malo que está pasando por la calle, podemos publicar información sobre eso en una red social y gracias a eso las autoridades pueden responder muy rápido si se denuncia ese evento. Y tenemos unos 200.000 comentarios de ese tipo o denuncias de ese tipo por mes. Y todo el mundo puede simplemente denunciar los problemas a las autoridades. También pueden sugerir las soluciones y es muy útil y ha sido muy útil también este año en la pandemia. Esa comunicación directa también resulta ser muy buena para combatir el fake news, las falsas noticias y los rumores que corren por todo el país, porque son los mismos rumores que corrían en otros
países como 5G y otros temas parecidos. Y hemos creado un sistema de respuesta breve por parte del gobierno, de las autoridades. Son respuestas de los jefes de las regiones rusas, son respuestas, son mensajes que son públicos. Y esas personas también cada vez más publican cada mes vídeos todos los meses donde pueden pronunciarse sobre los temas que surgen, temas actuales. Invertimos mucho en la confianza por todo ello. Por eso vemos que también vemos que la gente no está lo suficientemente bien preparada para una digitalización tan rápida. Entonces, la pregunta es si necesitamos un índice de confianza a la confianza a la comunicación para estandarizarlo. Igual esto se podría encontrar en una plataforma uniformizada. No sé si eso responde a su pregunta y perdónenme el problema con la interpretación. Te agradezco el esfuerzo y te agradezco el de hablar inglés. Te agradezco mucho tu intervención. Ahora la colaboración. Bueno, hablando de la colaboración, es un tema muy amplio. Gracias a esa colaboración se podría, entre otras cosas, identificar a los usuarios, pero hace falta que colaboren muchos actores y también cuáles serían los papeles de cada uno. ¿Cuáles deberían ser los papeles? Pero varios grupos de actores podrían conjuntamente atender el problema de, por ejemplo, de contenido dañino. Pero también hace falta para eso una voluntad de colaborar. Pero también hay consecuencias de las decisiones de localización, de ubicación de los datos en Rusia. Son consecuencias que no se preveían antes. ¿Y qué impacto tiene eso? Porque también hay consecuencias del reglamento europeo de la gestión de los datos personales que también afectan a Rusia. Son varios silos y es algo que mencionaba Alison. Tenemos que compaginar, coordinar esos silos. Bueno, y ahora resumiendo, me toca ahora resumir la reunión, pero tenemos una pregunta más, otra encuesta, la última. Las políticas digitales deben tomar en consideración los límites técnicos de la arquitectura de la red. ¿Están de acuerdo o no? Y mientras tanto, voy a plantear una cuestión más. Tenemos el debate sobre la fragmentación de Internet actual
Y también otra cuestión es la siguiente, lo que introduce Huawei, China, el nuevo IP, el secretariado como organización internacional no puede adoptar ninguna postura en concreto al respecto, pero ¿cómo está ahora el debate? Porque es una cuestión bastante controvertida que polariza mucho. ¿Qué postura tienen los distintos países de la Unión Internacional, la ITU? Gracias por esa pregunta, es muy importante. Esto se relaciona también con la segunda votación, una cooperación internacional insuficiente. Durante nuestro debate, yo me consultaba con mis compañeros de la central una propuesta de la nueva IP que incluirá la red en el futuro, algo propuesto por China Mobile y Huawei, al grupo informador en septiembre del año 2019. Así que es un asunto que se está solucionando dentro del debate sobre la estandarización. Ciertas acciones tomadas en referencia a esta propuesta han llegado a una publicación de una opinión común de los grupos de trabajos. En la UIT tenemos cierto número de varios grupos de trabajo, grupos científicos que trabajan sobre la interfaz entre la tecnología, la estructura, la política. Y esos grupos de trabajo, por ejemplo, grupos de trabajo sobre las acciones del futuro, ha trabajado sobre este tema y ha publicado una posición común. Pero la soberanía de los datos y la localización de los datos no es una cuestión relacionada solamente con el nuevo IP. Hay varios grupos de trabajo que se ocupan de ciertos elementos de este tema más amplio. Por ejemplo, la estandarización en la red del futuro, etcétera. Y aquí hablamos de una certidumbre de usar las tecnologías informáticas. Hay un grupo de trabajo sobre las ciudades inteligentes también, pero yo quiero decir que, bueno, no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre las conclusiones de estos grupos de trabajo, pero hay cierto espacio en el foro internacional donde podríamos compartir resultados de estudios científicos, investigaciones, opiniones, y por ejemplo, dentro de la UIT. Y quiero incentivar a todos que sean activos en este debate para tener ciertas normas internacionales que ahora no tenemos. Muchas gracias. Claro que es un tema que, bueno, no era mi intención olvidar este tema, es importante recordar sobre esto. Seguimos. Alisa, por favor, ¿podrías presentar tus comentarios? Especialmente porque has dicho antes, cuando se lleva un debate sobre el nuevo IP, tú piensas en ciertos retos a los que te estás confrontando en cuanto al cambio del protocolo 4 al protocolo 6. Ahora vemos que estos cambios son significativos y pueden ser necesarios por realizar. ¿Puedes decir algo más? Sí, claro, con mucho gusto. No, tengo el micrófono activado. Muy bien. Perfecto. Vale. Alisa, ¿tiene el micrófono activado? Sí, sí, sí. Algunos me oyen, otros no. No sé. Creo que tengo el micrófono activado. Pero Bertrand, ¿no te oye? Qué raro. Todos
oyen a Lisa? Los panelistas sí y Bertrand no. ¡Qué curioso! Esto es una fragmentación, evidentemente. Sí. Bertrand, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me oyes? Bueno, voy a hablar a los que me oyen, de todas formas. IP es una de las áreas en las cuales no queremos más fragmentación. Tenemos que ver con un conjunto de infraestructura clave para la unificación de Internet. Hay un dominio global, de sistemas globales. Para nosotros es importante la armonización de IP para que los datos y la conectividad puedan transmitirse en todo el mundo. Los argumentos o las motivaciones relacionados con crear algo no interoperable con el IP, entonces tendríamos que tirar a la basura todas las inversiones, miles de millones de dólares. No existen argumentos para hacerlo, pero si miramos las propuestas actuales de IP, no vemos ninguna justificación. Hay retos relacionados con argumentar esta propuesta usando los estándares y las tecnologías actuales. Por eso, desde nuestra perspectiva, no es una fragmentación nueva justificada, como Bertrand ha dicho antes. Tenemos ciertas experiencias, hemos hecho muchos esfuerzos para que la IP6 pueda ser introducida y creemos que los esfuerzos de los ingenieros globales se relacionan con crear un IP6. Son esfuerzos muy grandes para garantizar una interoperabilidad entre IP4 y IP6 y otras tecnologías. Muchas gracias, Alisa. ¿Me oyen? Muy bien. Yo soy el que tiene problemas con el audio, con el sonido. De todas formas, he podido escuchar las palabras de Alisa. De hecho, es muy importante cuando hablamos de barreras y las justificaciones de varias inversiones y paso de un sistema a otro. Yo quiero respetar las reglas. Hay otras personas que van a participar en la sesión que empieza en unos minutos. Por eso quiero pedir disculpas a todas las personas que no han podido intervenir. Quería hacer una pregunta a Chut en cuanto a la evaluación de influencia. ¿Es algo adecuado para que ustedes, otras entidades, hagan esta evaluación? Y en contexto de otros países y otros segmentos de la sociedad, cuando hablamos de la protección de privacidad o derechos humanos, si esto tiene influencia a la economía y viceversa, si tiene influencia a la seguridad o a los derechos humanos. Este concepto relacionado con la evaluación de la influencia sería un aspecto adicional importante en el contexto del comportamiento responsable de varias entidades. Y para terminar, quiero decir que me siento entusiasmado y gracias por mostrar los resultados de la encuesta. Esta encuesta tuvo lugar antes de los comentarios. 66% está de acuerdo. Si hablamos sobre el respeto a la arquitectura técnica del Internet, la idea es que las interfaces entre las comunidades, representantes de la política y el personal técnico deben fortalecerse, porque probablemente estamos ahora en un espacio donde todas estas entidades no pueden ver la interfaz y la relación cercana. Yo estoy bajo una impresión grande sobre lo que ha tenido lugar en el chat. Por eso quiero destacar de nuevo que vamos a intentar integrar esto en nuestro debate. Y para finalizar, quiero decir dos cosas. La primera, como se ha dicho antes en la evaluación de la influencia, los que
conocen al filósofo Immanuel Kant, saben que usaba el concepto del imperativo categórico. Esto quiere decir que cuando este imperativo se usa en la política, cuando una entidad, el gobierno, un representante del sector privado en la sociedad civil considera ciertas acciones e intenta pensar en la pregunta, si a mí me gustaría que todos los demás usaran exactamente lo mismo. Y si la respuesta es sí, en este caso probablemente es una acción buena, una medida buena. Pero por otro lado, si alguien dice quiero hacerlo porque es provechoso para mí, pero no quiero que lo hagan los demás, en este caso deberíamos pensarlo de nuevo. Solo una sugerencia. Y otra observación es que espero que haya moderado esta sesión y bien, y por eso ustedes ahora entienden perfectamente la idea de la soberanía digital, cómo la soberanía digital se realiza en la era digital. Hay mucho debate sobre esta cuestión, es un reto grande, hay varios paradigmas que embarcan conceptos como acciones extraterritoriales que deberíamos analizar más en detalle. Pero también es muy importante que estos temas se pueden debatir mediante diálogo y cooperación. ¿Por qué no se pueden tomar decisiones unilaterales? Esto no llega a ningún lado. O decisiones malas para los demás. Y para finalizar, quiero leer las palabras de uno de nuestros participantes que dijo, la gestión de varios marcos legales aplicados en Internet es más complejo que crear estos marcos. Ha sido un comentario en una de las conferencias globales organizadas por nosotros en París. Y otras palabras de Kofi Annan del año 2004 dijo, al crear la gestión de Internet, debemos ser tan creativos como los que lo habían creado. Y las últimas palabras de Elina Osta, laureado del Premio Nobel de la Economía. Estas palabras aparecen en una de las salas en Berlín, donde tuvimos la tercera conferencia global sobre la política global de Internet. El objetivo principal de la política pública debe ser apoyar a las instituciones que extraen lo mejor de la gente. Con estas palabras quiero terminar el debate. Espero que los próximos debates sean fructíferos. Enhorabuena a nuestros panelistas y participantes por este debate. También en el chat, gracias al equipo técnico y a todos los que me han ayudado en organizar y preparar esta sesión. Que tengan un buen día y que disfruten de otras sesiones. Muchas gracias.